En el baúl de los recuerdos continuamos con la historia de Don Humberto, una historia de vida que nos hará cambiar la forma de ver las cosas. Cuando yo tenía por ahí de la edad de 16 años, yo me iba a coger café a Betulia. ¿Cierto? Y yo los sábados me venía de allá con esos costalados de revuelto, de esos costales de cabulla, de esos, tres rayas, llenos con de aguacate, plátano, banano, yuca, eso lo traía de cuantas cosas en eso. Y me alzaba eso sin hablarle, pendejo, y no me van a creer. Como me alzaba eso como de aquí a la venta más o menos, al hombro, para bajar abajo la carretera a coger la línea el otro día. Y les traía comida a ellos ahí, y volvía y me iba al otro día. Y eso era tirito. Y una vez me encontré con los patrones en Betulia, una vez que iba de aquí para un día domingo. Y yo, no, mijo, estaban tomando trago. Y entonces yo también me tomé ahí como unos chorros. Y entonces no fuimos, al rato no fuimos. Estaban por ahí como las 9 de la noche, a la pesebrera. Enjalmamos las mulas y le alzamos los votos con el mercado y todo eso. Y nos vinimos carretera abajo de Betulia para abajo y caímos a la Floría. Ahí en la Floría ellos se quedaron bebiendo ahí en la Floría en la Junta. Y a mí me mandaron solo con esas mulas por el camino para ir a la Iracal arriba. Y había que subir arriba un filo, bajar por unos viajes palos de café, bajábamos así por el camino, acá era una quebrada. Cuando le voy a decir que venía yo ahí, yo iba llegando ahí con las mulas y las mulas se plantaron toda la quebrada. No pasaba. Y yo las taloneaba, con un chamizo les daba, no seguían ni por el berrión, y resoplaban. Y yo, esto está aquí como raro. Y se larga semejante aguacero, oiga. Y yo encarapetado en una mula de esas. No foto con mercado y todo, lindo, para que me llevó el berrión. Cuando al rato, cuando las mulas que fueron siguiendo, como que ya se había quitado lo que era. Entonces seguimos. Así por un camino así que va así, curviadito así, hasta llegar a una puerta de golpe. Y yo veía a un cliente así al lado por un desecho que iba a pie. Y después este cliente, ¿a dónde resultó? Cuando estamos llegando a la puerta del golpe, esa puerta del golpe se abrió sola. Y el cliente me perdió. Le dije, no, esto no está bueno nada. Y dele para arriba. Con esas mulas, dele para arriba. Llegué arriba al alto, a la otra puerta de golpe, ya para bajar para abajo, para la Iracala. Cuando ahí pasando esa puerta, siento yo como que hubieran descargado un costalado de huesos en toda la pata de la puerta. Costalado de huesos, le dije, ¿por qué, hombre? Y eso que va a ser en el costalado de huesos, cuando esas mulas que arrancan de para abajo disparadas. Esas mulas llegaron a dar. De milagro no largaron los votos y no dejaron por ahí en el camino, sino que llegaron solas a dar a la finca. Y a mí en la mula que yo iba, me aventó por un barranco para abajo y amanecía abajo entre un hueco hasta el otro día. Yo en todas mis andanzas y todo eso, me consigo una novia en un frente de carretera en Santa Rosa de Osos. Me conseguí una novia que era una maestra. Pero a mí no me cuadraba esa muchacha, no me cuadraba. Y yo dije, yo no me puedo quedar toda la vida al pie de la mama, yo tengo que dependizarme. Entonces llegué aquí y me conocí con esta, doña Marta. Conocí con ella. Y ella vivía en Altamira.
cuando eso no había carretera para irnos camino por aquí con la San Agustín. Y yo era vicioso. Oiga, pues le decía yo a mi mamá, mami, alísteme un fiambrecito que me voy mañana para Altamira. ¿Para dónde, mi hijo, por Dios? Y yo, ¿ponde la novia? Le dije, ¿ponde la novia? La está jalando. Me echaba el fiambre. Echaba media de guaro a la jíquera, cuando en ese tiempo era jíquera de cabulla. Y golosinas para llevarle a la novia. Y arrancaba yo por aquí, por este camino de la San Agustín, a subir al alto allá. En el alto, me sentaba, desayunaba. Y arrancaba por ese camino, con el pantano hasta aquí, vea. Y caiga agua. 8 horas caminando de aquí allá. 8 horas. Cuando llegaba al tambo de ella, llegaba un filo que la cara quedaba por abajo. Yo llegaba y le volía la mano cuando ella, que venía al encuentro mío, y yo más enlagunado que un berrión. Bueno, entonces llegó ella, le entregué un paquete que le llevaba con cosas y todo eso. Unos mecatos para ellos allá y todo. Llegué allá, bien atendido y todo eso, como me lo merecía. Y una vez me vine con ella, de allá. Es que ella es alcahuete también. Le dice el hermano de ella, le dice, Lidia, vámonos pa' Burrao ya. ¿Y sabes qué hora era? Eran las 6 de la tarde. Le dije, vámonos pa' Burrao ya con él. Que yo le dije a él, vea, nos vamos, nos prendemos de abareto antes de irnos. Y no sentimos el camino, nosotros no sentimos nada. Pero la que va, le va a ir mal es a ella. Y ella juraba taco que se venía con nosotros. Y se vino con nosotros, echamos un fiambre. Y dele para acá, dele. Cuando llegamos a las brisas, eran para ahí como las 7 de la noche. Y le dije yo, hombre Fabián, vea, vaya a esa casa de allá y se compra un queso dulce y una pucha de leche para que tomemos. Y él fue allá y tocó la puerta y le la vendieron. Como a las 7 de la noche, él estaba muy de buena que le abrieron la puerta. Y arrancamos de para acá. Con el barro hasta aquí, y esta pobre mujer llevada, pues. Y yo con ella de la mano. Por antes de llegar al puente de Guamales, que llaman, hay un cementerio. Donde enterraban primero en esa violencia, enterrando toda la gente ahí. Y pasamos por ahí y eso sentíamos quejidos, que sentíamos de todo. Y llegamos al puente de ahí de Guamales. Y nos pusimos a tomar otra lechita que llevábamos con queso. Y le dimos a ella y todo. Y se largó un aguacero, una tempestad, pero tempestad. Y yo, menos mal que estamos debajo de este puente. Se acabó pues la tempestad. Y arrancamos. Cuando eso salimos del puente para allá, cuando todo seco. Le dije, pero ¿cuál tempestad, hombre? Le dije, nos espantaron ahí. Y dele. Y cuando llegamos aquí al alto de la San Agustín, nosotros vamos peloteando con ella. Para ir para abajo, hasta aquí abajo la calle. ¿Sabes qué hora llegamos aquí a la casa? 3:30 de la mañana. Llegamos a dormir. Nosotros teníamos la casa de la suegra, que donde. La casa de la suegra, entonces ya abrió, entonces llegamos a dormir. Entonces ya yo llegué y ya me la cuadré ya de novia y todo eso. Yo iba a visitarla a diario a Altamira. Entonces ya ella se vino para acá donde la mamita, donde vivía la mamita allí, que Dios la tenga en su gloria. Y entonces yo me fui a trabajar a Quito. Trabajé en Quito, trabajé en Zaragoza, trabajé en Remedios. Pues me conseguí una plata y vine aquí donde ya le dije, bueno, mija, a lo que vino, a casarnos. Ah, no, listo, pero el papá ya no me quería a mí, ni la mamá, que porque era vicioso. Pero ya yo me había mochado el pelo. Yo a ese pelo lo vendí para una peluca. Tenía hasta aquí a la espalda. Ya yo me veía más raro, ya más modernizado. Y ella no quería que se casara conmigo.
Y le dije, no, eso no es ningún problema, espera y verá. La mamita era la alcahuete con ella. Nos dio una pieza en la casa de ella, nos dio donde hiciéramos de comer y todo eso, mientras que yo me cuadraba. Y un tiempo me cuadré a trabajar en la fábrica Baldosa. Cuando yo había fábrica Baldosa aquí, le dije, no, eso nos casamos a las 5 de la mañana. ¿Cierto? Y entonces yo fui y le compré el ajuar, compré la cama con colchón y todo. Bueno, a lo bien compré unos trastos y unas cosas. ¿Cierto? Entonces, el día antes fue un domingo para amanecer, un viernes para amanecer sábado. Digo yo a mi mamá, le dije, bueno, te verás si mañana van a la misa, que yo me voy a casar mañana a las 5. Ay, mi, usted siempre se va a casar, le dije, sí. Y ya tiene todo listo, ya está listo, mañana a las 5 de la mañana, ya está todo listo, Ada, cuando nosotros teníamos que hacer hasta cursillos y todo. Con un pantalón de terlete aquí, de cuatro cruces. Aquí con una bota de material, y enrollada una camisa de manga larga. Mi buen sombrero negro aquí paviaba, ¿eh? Y yo entré a ahí sí entré yo más tranquilo que un berraco. A la iglesia, a la puerta de la iglesia, me quité el sombrero y él le quedaba para adentro. Ya llegué donde la novia y me cogió, le dije, ¿usted qué estaba tan demorado? Le dije, no, porque estaba por allí haciendo una de líder. Y yo más elevado. Oye, y nos casaron tres curas. Tres curas. Entonces ya nos estaban leyendo ya y todo eso. Y nos dijeron que llevaba esposa, pero no esclava, lo mismo que a ella. Y no, miles de cuestiones. Cuando eso, había un kiosco en toda la mitad del parque. Y nosotros nos fuimos para ese kiosco también a tomar algo, a dar con la gallada y todo eso. Entonces ya subimos, nos subimos a pie. Ay, para venir de aquí a la plazuela. Subimos a pie, llegamos donde la mamita de ella. Y le dije, bueno, mija, yo me voy pa abajo, yo voy a ir a traer algo para que hagan la cena, qué sé yo, a traer un cherry, en ese tiempo era unas garrafas de cherry así, y a traer guarito para que celebremos. Bueno, el suegro no se apareció a la boda, ni la suegra tampoco. Cuando yo que me voy para abajo a traer esas cosas, cuando llego, cuando el suegro ahí, con gallinas arregladas, con guaro, mejor dicho, se entregó al dolor, entregó al dolor ya. Hicimos una fiesta horrible y ahí fue la neta. Ya yo, por ahí como a los 2 meses de haberme casado, yo dejé eso. Dejé la marihuana, pero seguí con el aguardiente. O sea, que es fácil uno dejar eso. No, yo lo dejé fácil. Yo a los 2 meses dejé eso. Pero seguí con el cigarrillo y seguí con el aguardiente. Entonces yo trabajaba en la fábrica de Baldosa. ¿Sabe cuánto me ganaba yo ahí semanalmente? 18 mil pesos. Me ganaba yo en ese tiempo. Y yo en ese tiempo mercaba. Y cuando mercaba lo que me quedaba me lo zampaba en guaro. Entonces ya yo llegué a cierta parte que dije, no. Esto vamos esparcero. Entonces dejé el guaro. Dejé el guaro también. A los días dejé el cigarrillo. Y ya me entregué, fue a lo mío. Y ya de ahí para acá, ya listo. Cuatro hijos. Me faltó uno, que me mató en una moto. Nosotros vivíamos de arrima, o sea, donde la suegra arriba. Recibíamos unas humillaciones horribles. Y entonces, yo en ese tiempo había, usted no se acuerda que anteriormente, yo no sé si usted se acuerda, que una feria aquí, los marranos eran de esos criollos, criollitos, monos, negros, traían unos marranos de por abajo que los hicos eran así, largo de este porte. Y entonces yo iba y compraba una tandita de mar, compraba 5, 6 o 7 marranos. De eso los compraba por ahí como a 3 mil pesos cada uno. Era muy buena plata.
me compraba un saldito para ir de 6 o 7 y los metía a un chiquero y ponía a levantarlos. Cuando estaban levantados, y los vendía a 18 y 20 mil pesos. Me fui haciendo pues a un principalito. Y tenía un principal bueno. Y entonces me dio por meter unos hijos de perras pollos a de la cara a una fiera, a engordarlos. Dijo, cayó un virus. Y se me llenó la niña, se me llenó de me hinchó. Yo pensé que la muchacha se me iba a morir. Y me tocó irme con ella de aquí a las 4 de la mañana a coger rápido. Y cuando eso era rápido, ya no había rotraúl ni nada. Usted no sé, usted conoce un cucho que le dicen Canorte. Iba yo con la niña de brazos cuando él que venía en una camioneta. Me dijo, ¿para dónde vas? Y yo voy para Medellín. ¿Y en qué vas? Pues le voy a ver si coge el bus abajo. Le dije, no, camine, aquí hay un puesto. ¿Usted para dónde va? Esa niña está enferma, le está enferma. A ver si logro siquiera llegar con ella a Medellín, hombre, que está muy malita. Y ahí mismo güey, me llevó. Cuando íbamos por Bolombo, yo pensé que la niña se me iba a morir. Y yo era la primera vez que iba a Medellín, y yo solo. Y entonces me dice Canorte, me dice, bueno, yo lo voy a llevar a usted a la clínica infantil de niños. Como que conocí y me llevó a esta edad. Le dije, bueno, ahí lo dejo, me dejó en el despacho donde estaba la fila. Y yo era muy avispado en ese tiempo. Me aventé y le dije a ese portero, no, hermano, yo voy a entrar ya porque es que la niña se me está muriendo, papá, yo vengo de Diurrao. Ya antes pensé que se me moría en el camino. Le dije, ¿cómo así, hombre? Entonces camine de entre. Y ahí mismo entré con ella. Me le hicieron junta de médicos y todo eso. Y me le aplicaron unas inyecciones cuando ya la niña ya volviendo. Entonces me dieron una fórmula para que le comprara una fórmula y todo eso. Entonces me dieron salida, que la volviera a llevar al otro día a revisión. Y entonces la fórmula era como ahí no, en la farmacia ahí no había la droga, tenía que comprarla en el centro. Y yo dije, pues yo que no conozco nada por ahí. Y arranco con esa niña, con ese maletín, y esa niña en los brazos. Y cruzando esas calles, cuando pues, me cogí una mano de carro, y le dije, ¿qué hago yo aquí? Me tocó quedarme parado, que pararon los carros por un lado. Y me dejaron, cuando me daban un chancecito, me tiraba al otro lado. Después le pregunté a un cucho, oye, hombre, ¿dónde cogen aquí los buses para ir a...? Cuando eso no había metro, no había nada, era inobuses y taxis, para ir a Envigado. Me dijo, váyase aquí dos cuadras, ahí usted sabe leer el IDC. Ahí encuentran los buses, ahí dice Envigado. Cuando ahí decía Parque Envigado, le dábamos a ir hasta el Parque Envigado. Y arranqué hasta el Parque Envigado con esa niña y todo él. Por ahí llegué, me fui derecho por donde la mamita mía que vivía ahí en Envigado, del Parque Padá. Me dice ahí mi hijo, por Dios, esa niña está muy malita. Me dijo, tengo que comprarle una droga, ¿dónde la compro? Aquí. Le dije, tiene que ir a Envigado, al centro de Envigado, que ahí la compra. Entonces me bajé, eran pues ahí como las 4 de la tarde, más o menos. Y fui, y tenían la droga y la compré. Y ahí la llevé, les aplicaron una inyección y a mí me acostaron a dormir en la tienda con ella, en un colchoncito en la propia tienda, porque no había más a dónde. Cuando fue a medianoche, yo pensé que la niña no amanecía. Cuando la niña, que papi, papi, ¿y cómo así? ¿Usted despertó ya? Ya reaccionando la niña ya más deshinchada. Y dije, gracias a Dios, mi papi, yo tengo hambre. Tiene hambre, pero y verá, fui a la tienda. Cogí en la tienda, cogí maltas, cogí una lechera, le revolví eso y tomé mi hija con pan. Hombre, salvé a la niña. Y ya me vine. Y en ese tiempo la terminal de transporte era por... No es que le, una parte muy peligrosa. No es que le llaman a eso, que por el hueco, por ahí, por los lados. Y cuando compré el tiquete para irme para acá, ¿con qué me tocó irme? Con el disjunto a Eusebio. No, muy gordo el que maneja una escalera. Y él me trajo. Yo venía hasta mal de plata y me dio comida por el camino con la niñita. Yo no, pues para ser más bueno que un berraco.
Entonces ya el trabajo mío fue ahí en la fábrica de baldosa, 18 años que trabajé ahí. Ya cuando llegaron los paras aquí a acabar con todo, y la guerrilla y todo eso, que todos los días mataban gente, eso, esa fábrica se acabó. Entonces ya a mí me tocaba por ahí como trabajar por ahí en pinturitas y cosas. Y a mí me mataron un compañero, casi a un lado mío. Iba, venía yo en bicicleta para la casa. Cuando subíamos aquí, esto era en obra negra toda, en tierra. Y las ventanas aquí eran unas tablas así pegadas. El servicio era un hueco ahí con una tenora ahí. y la cocina de leña. Y venía para acá. Cuando venía en aquella esquina, cuando siento un disparo, cuando me cae un muchacho a un lado, amigo mío, y dije, qué embalada. Y vengo yo blanco como un papel para una tiendecita que había, el hijo me dijo, ¿por qué estaba así tan blanco? Y no oyeron el disparo. Y ahí acaban de matar a un muchacho. Y arranco para acá, para la calle, y le conté la historia a ella. 3 años sin trabajo. Y yo con esos niños pequeños, que iba hace muchos años. Unos niños pequeños, y cómo le parece que a donde Lisandro, en la Macarena, cuando yo estaba Lisandro ahí, estaban vendiendo panelitas, y una fila horrible, para venderle a uno o dos partitos. Y yo iba en la fila, así que era para traer uno o dos partitos de panela para los niños, y casi que no me venden eso. ¡Qué luchas! No vine a aguantar hambre con ellos por el compadre mío allí que tenía una quesera. Yo iba y le cocinaba queso hasta la hora que fuera para que me diera la comida para un muchachito. Y para mí y para ella. Y diario nos encerramos a las 6 de la tarde aquí. Porque no se podía salir más. Cuando sentíamos el traqueteo, al otro día amanecía el tendal. En ese tiempo. Yo no quería ni acordarme de eso. Más los desaparecidos que hubieron y todo. Eso es una cosa muy horrible. Que Marino Figueroa trasladó la plaza de abajo en Mercado, que la plaza era abajo en el parque, y la trasladó para acá, hizo la plaza aquí donde era la Macarena, ahí era un centro de acopio. Entonces ahí comencé yo a trabajar. Ahí trabajé yo 20 años completito. Entonces ya me cansé de eso y me salí de ahí. Y ya lo que estoy así. Ahí no había seguro, ahí no había nada, sino lo que me ganara semanalmente, ya no había droga, no había nada. Me fue muy loco, y lo que dice el suegro mío, le dije, vea, de todos los yernos que yo tengo, el mejor es Humberto. Pensé que iba a ser el más malo. Estas fueron todas las historias, vivencias y anécdotas de don Humberto y toda su familia. Gracias por su sintonía y nos vemos en otra ocasión.